Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Off the Record con una semana complicada para las municipalidades. En realidad lo que tuvieron que pedir es una postergación, una prórroga. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, 31 de octubre, venció el plazo para presentar los presupuestos municipales, teniendo en cuenta lo que se gasta y lo que ellos mismos esperan ingresar, digo, los mismos intendentes, durante el año que viene. ¿Qué pasó o qué adujeron? ¿Cuál fue la justificación, el argumento para prorrogar la presentación del presupuesto? Que la provincia de Buenos Aires todavía está discutiendo cuál va a ser el presupuesto de la región bonaerense y no se sabe bien cuánto dinero van a poder enviar como coparticipación a cada una de las municipalidades. Hola, Edu, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, Mariano, evidentemente todo viene enganchado, ¿no? Porque hace horas nada más entró el tratamiento del presupuesto a nivel nacional. ¿Y la provincia qué esperaba? Lo mismo, saber si iba a haber alguna modificación en lo que tiene que ver con la coparticipación para la provincia de Buenos Aires y de alguna manera ver qué guiño le hacía el gobierno nacional en lo que tiene que ver con los fondos, teniendo en cuenta que el presupuesto que ya está pensado por la provincia de Buenos Aires para el próximo año básicamente es sueldo, lo mínimo de asistencia social, muy poca obra y un apuesto nuevo que va a aparecer fundamentalmente a los sectores que tienen que ver con embarcaciones náuticas y a los mayores ingresos. 140 mil millones de pesos es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el 2013. En estos momentos se está discutiendo, se está debatiendo en las legislaturas de la provincia de Buenos Aires. No hay, por ejemplo, ningún ítem, por lo menos que salió a la luz, que pueda prever un aumento de sueldos de 500.000 empleados que tiene la provincia de Buenos Aires para el año que viene, cosa que todo el mundo se pregunta qué estimación se va a hacer de los gastos si no hay ni siquiera una partida para poder darle aumento que en los últimos años estuvo por lo menos entre el 20 y el 25%. Desde Nación, Edu, ya le dijeron a diferentes intendentes, no a todos, nosotros eso lo venimos marcando, que iba a haber plata para obra pública, sobre todo en un año electoral de medio término, como va a ser el 2013. Se le prometió a los intendentes de la primera sección electoral y a la tercera, la más importante en cantidad de votos, políticamente hablando, de la provincia de Buenos Aires, que iba a haber algo así como 12.000 millones de pesos para obra pública. ¿Pero qué pasó? En esa famosa reunión y en la foto, donde estuvieron casi 30 intendentes de la primera y tercera región, faltaba Gustavo Posse, Jorge Macri, Luis Andreotti y Sergio Massa. O sea que todos los municipios de la región metropolitana norte no fueron invitados a esa promesa que les hizo Cristina Kirchner y su principal ministro, el que maneja la caja y la relación con la provincia de Buenos Aires o los intendentes, que es Julio De Vido, con fondos frescos para poder hacer política, sobre todo mediante obra pública, el año que viene. Bueno, yendo nuevamente a los municipios, vamos a ver seguramente lo que fueron los números del año pasado, porque a ver en realidad qué pasó, claro, poco se sabe lo que van a ser los presupuestos 2013. Sí hubo una coincidencia en todos los municipios, no solo de la región norte, sino de la provincia de Buenos Aires, básicamente de qué se dijo, vamos a postergar el tratamiento de esa misma manera. A ver, San Martín, 734 millones de pesos, Vicente López, siempre en este año, 793 millones, Tigre, el que más presupuesto tiene, que es 1.439 millones de pesos, hay que en esto hacer la salvedad, igual que San Isidro, que está en 1.046, ambos suelen poner dentro de los presupuestos plata que llega de la nación y de la provincia. Y San Fernando, el que menos presupuesto tiene durante este año, 504 millones de pesos, esto es todo lo que se previó el año pasado, hay que ver en cuánto se ajusta. ¿Qué dicen los municipios? Una vez que esté aprobado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, va a haber un aumento más o menos de entre el 20 y el 25% de todas estas cifras que estamos viendo de cada uno de los municipios. Y también otra salvedad o algo para remarcar, 140 mil millones de pesos es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Es 15 veces el presupuesto, por ejemplo, y dicen que el déficit, perdón, de los 140 mil millones, dicen que el déficit para el año que viene de la provincia de Buenos Aires va a estar rondando entre los 15 y hasta los 20 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay que pagar los bonos, o sea, la deuda del financiamiento de la provincia de Buenos Aires, y además también, obviamente, el tema operativo, que es un 20 mil millones de pesos, son 15% del presupuesto de, por ejemplo, del municipio de Massa, de Tigre, o es el 30% de los demás municipios, como por ejemplo el de Vicente López. Seguro que sí. Y además vale recordar
recordar, digamos, no va a haber grandes cambios en los números, va a haber un ajuste entre el 20 y el 25%, esto coincide en casi todos los municipios de la región. La diferencia va a ser seguramente la asignación de partidas. Por ejemplo, hoy hablábamos con un intendente que nos decía, bueno, en la asignación de partidas, necesariamente el rubro seguridad, que no estaba contemplado en el presupuesto anterior, lo vamos a, por ejemplo, hay un municipio que lo va a multiplicar por 5, la asignación de partidas, claro, antes no había móvil. ¿Cuál, por ejemplo, San Fernando? San Fernando va a ser uno y San Martín va a ser otro. Bueno, es algo que seguramente los municipios están viendo. El año que viene la gente va a emitir su voto y la principal demanda sigue siendo la seguridad, y ya está desgastado para muchos intendentes este tema de que la seguridad es de la provincia de Buenos Aires, que así lo es, pero con fondos propios cada vez más tienen que darle algún tipo de respuesta a esta demanda por más seguridad que hacen los vecinos. Nos vamos a Vicente López porque hubo una denuncia. Nosotros acá lo marcábamos también con el oficialismo y la oposición, como generalmente siempre hacemos, escuchando las voces. Y en este caso, la oposición, el justicialismo, en la concejal que estamos viendo en este momento, que se llama Graciela Aleñá, fue candidata, Graciela Aleñá, a intendente en las últimas elecciones, y finalmente, después de criticarlo ferozmente, rabiosamente al intendente Enrique García, terminó bajando su candidatura para apoyar la candidatura de Enrique García, que terminó perdiendo con Jorge Macri. ¿Qué dijo Aleñá esta vez? Que el Hospital Jussey está muy mal, está absolutamente con falta de insumos, no tiene respuesta a los vecinos, y es algo que en el macrismo están tomando nota. Mira, de hecho, la semana pasada hubo una reunión que tuvo la concejal con un grupo de empleados y sindicalistas, representantes de la salud, tanto del hospital como de la maternidad Santa Rosa, donde denunciaban concretamente, decían ellos, hay un problema serio los fines de semana con faltas de médicos de guardia y faltas de enfermeros. Bueno, ¿qué hicimos? Fuimos directamente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Vicente López, para preguntarle de qué se trataba. ¿Qué dijo Massa y, por ejemplo, el secretario de salud del municipio de Vicente López a raíz de estas denuncias por el mal funcionamiento supuesto del hospital Bernardo Jussey? Lo escuchamos. Estamos trabajando muy fuerte en eso, junto con el intendente y la gente de recursos humanos de la municipalidad. Estamos con un panorama muy optimista, la posibilidad de ya incorporar en los próximos 30 días un conjunto de agentes de salud en la enfermería y médicos de guardia de casi 30 personas, y estamos discutiendo para el 2013 la incorporación de un número superior para poder garantizar la atención normal de la guardia del Hospital Jussey y de la atención de enfermería del hospital. La verdad es que en todos los municipios en la provincia de Buenos Aires hay un faltante de pediatras, por ejemplo, o faltante de médico para guardia los fines de semana. Mientras hacemos eso, que lo vamos a hacer y a seguir trabajando, además queremos trabajar en que la gente necesite menos de la atención de salud, o sea, que se enferme menos. Así que son las dos cosas trabajadas al mismo tiempo. Bueno, ahí lo escuchábamos al intendente Jorge Macri, aceptando que hay denuncias, aceptando que hay problemas, y él con algún programa para poder dar algún tipo de respuesta o explicación de lo que sucede en el principal hospital de Vicente López, que hace tiempo viene mostrando algunas falencias, no solo con esta nueva gestión, sino también con el intendente Enrique García, sobre todo en sus últimos años, teniendo en cuenta que siempre fue un hospital modelo, no solo de Vicente López, sino también de la región, ¿no? Sí, otra de las cosas que decía también en la nota, que no aparece por una cuestión de tiempo, tenía que ver básicamente que la idea es seguir generando convenios con universidades de medicina, se hizo una con una empresa privada hace muy poco, y también es cierto lo que él dice, porque recorremos otros municipios, te dicen todo lo mismo, y el año pasado hubo un problema muy serio con los especialistas en anestesia. Bien. No había médicos, no se consiguen, no quieren trabajar en establecimientos públicos. Bueno, faltan profesionales y de enfermería. Pero como siempre, la pelota la tienen los intendentes. Lo que tienen que dar respuesta a las falencias con gestión son cada uno de los intendentes, como recién lo escuchábamos a Jorge Macri. Y nos vamos a ver lo que fue el personaje de la semana. Evidentemente, esto es fresco, ya que sucedió esta madrugada. La noche de ayer arrancó, terminó en esta madrugada en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de La Roque, el Cuervo La Roque, jefe de la Cámpora, que llegó a la política de la mano del hijo de Néstor Kirchner, de Máximo, que muchos se preguntan cuál es el tono de voz de alguien que acumula tanto poder y que le cuesta muchísimo ir a actos, presentar quizás una candidatura, explicar cuáles son sus programas. Estamos hablando obviamente de Máximo Kirchner, y el Cuervo La Roque, que en el día de ayer se desató. Tiene voz.
Tiene voz de sobra, ¿no? Tiene voz de sobra. Tiene voz de sobra. Contrariamente a lo de Máximo. Tal cual. Bueno, se desató en la Cámara y produjo que todo el arco opositor se levante y se vaya. Estaban tratando de temas muy concretos e importantísimos de la política nacional, como por ejemplo el presupuesto que terminó votado, la votación a partir de los 16 años y además también el tema del Persaltum. Vamos a ver lo que dijo Larroquet. Dale. Escuchémoslo. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos, que bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. Bueno, muy cortito, pero fue bastante más largo. Como Larroquet arremetió contra todo el arco opositor. Habló del radicalismo, del macrismo y sobre todo del progresismo, que es lo que más llamó la atención y generó muchísimo malestar en general, no solo con la gente del FAP, sino también con los demás legisladores de la Nación, porque los acusó de narcosocialismo, obviamente teniendo en cuenta lo que sucedió con el principal o la cabeza de la jefatura de la policía de Santa Fe en estos días. Pero también está muy relacionado con lo que Larroquet quiere hacer. Inclusive él propuso, dicen, hacer una contramarcha el 8N. Se habla mucho del 7D, se adelanta por Facebook, por las redes sociales, el 8 de noviembre con una nueva convocatoria a la marcha y tratar de replicar lo que fue la último gran cacerolazo. Larroquet quiso hacer una contramarcha, propuso que tenían que ganar la calle y desde el propio kirchnerismo le dijeron bajemos un poco el tono, no vayamos a la confrontación porque puede ser tan masiva y multitudinaria esta nueva marcha del 8N como lo que sucedió en la última. Pero eso no fue todo, porque en realidad salió un intendente de Concordia a decir lo suyo, kirchnerista. A veces uno se pregunta cuál es el criterio o desde dónde nacen algunos pensamientos. Digo, porque si alguien le hizo entender a Cuervo Larroquet que era realmente insólito, que además era un despropósito, que era muy peligroso pensar en alguna contramarcha, un intendente de Concordia que dijo, nosotros vamos a ocupar todas las plazas, tenemos que salir a ocupar todas las plazas. Esto lo dijo hace días nada más en un acto homenaje a lo que fue el fallecimiento de Néstor Kirchner, del expresidente, donde le dijo a la juventud, ustedes tienen que salir a ocupar las plazas, no tenemos que regalarle las plazas de ninguna manera. O sea que es una especie de contramarcha. Ojalá que cualquier persona que no opine, que tienen todo su derecho, no opine a favor o que esté de acuerdo con lo que se está convocando en Facebook con el 8N, no salga a la calle a hacer lo contrario en el mismo día. Lo pueden hacer antes o después, pero evidentemente no va a caer bien y sobre todo el riesgo de que haya algún tipo de enfrentamiento. Vos lo decías, las redes sociales son las grandes protagonistas de esta historia, ¿no? Ha circulado y está circulando y seguramente en los próximos días, falta nada más que una semana, va a haber muchísimo material dando vuelta. Mucha historia y mucho material que además ha nacido desde las fuentes del kirchnerismo, porque hay todo un eslogan a partir de yo no voy y hubo de alguna manera una respuesta por parte de los convocantes de esta marcha diciendo yo voy por distintas razones. Hay muchísimo material circulando. Nosotros encontramos uno que me parece de alguna manera es la síntesis entre los que quieren ir y los que no quieren ir. O sea, la respuesta a la marcha por medio de las redes sociales del kirchnerismo o de los que apoyan al gobierno nacional fue yo no voy. Y hubo una especie de compendio irónico a esa respuesta. Mirálo y después decime qué pensás. Vamos a verla.
Bueno, ahí vemos la respuesta al yo no voy del kirchnerismo, obviamente teniendo en cuenta la convocatoria de la marcha del 8N con los cibernautas que sí, evidentemente, están de acuerdo con esta marcha. Hablando de La Roque, una de las mejores respuestas de lo que fue la agresión que hizo La Roque desbocado en el día de ayer, a la noche, a todos los diputados de la oposición, fue uno de ellos, del propio Frente Progresista, que dijo y resaltó que La Roque, más allá de sus duras palabras, nunca presentó hasta ahora un solo proyecto. O sea que, evidentemente, muchos le dicen, vaya a su banca a tratar de trabajar en vez de salir, como estuvo en el día de ayer, desbocado, insultando a todos sus colegas, que son, más allá de pertenecer o no a su espacio político, en la Cámara de Diputados de la Nación. Mariano, el último cortito en referencia al 8N, el material que recibimos, hemos tenido algún contacto con los organizadores, son simplemente gente que tiene mucho vínculo en las redes sociales, han sido amenazados. Algunos de ellos han tenido amenazas hasta personales. Sí. De eso ha tratado de abrirse y por eso, digamos, vamos con humor dentro de todo esto, ¿no? Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos al primer corte de esto que se llama Off the Record. Cuando venimos nos metemos en San Fernando, que no solo vamos a hablar de ese municipio, sino también del radicalismo en toda la región metropolitana. Sistema de Protección Ciudadana. Triplicamos el presupuesto. 32 móviles con seguimiento satelital patrullan las 24 horas. 130 nuevas cámaras de seguridad. Nuevo centro operativo de monitoreo. 18 corredores escolares seguros. Conformación de los foros de seguridad ciudadana. Más prevención las 24 horas. Municipalidad de San Martín. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así.